Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Escolástica, Virgen. Santa Escolástica fue la hermana gemela del patriarca de los monjes, San Benito. De ella, solo sabemos que vivió bajo su dirección espiritual. San Gregorio nos ha conservado el relato maravilloso de la última entrevista con su hermano, que nos revela la pureza y perfección de su alma. Cuando ella murió, San Benito vio desde su monasterio que el alma de su hermana ascendía al cielo como una paloma. Es la madre y patrona de las monjas benedictinas. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy recordamos a Santa Escolástica, Virgen. Pidamos por su intercesión, por las vocaciones religiosas, por todas las jóvenes que quieran verdaderamente dedicarse al servicio de sus hermanos en esta misión tan importante y en esta vida consagrada. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores. Te pedimos, Padre, en esta celebración de Santa Escolástica Virgen, que siguiendo su ejemplo te sirvamos con un amor puro y experimentemos las delicias de tu amistad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y le dijo a la mujer: así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer: no, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos
y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos, entretejiendo hojas de higuera. Al oír la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora en que sopla la brisa, se ocultaron de él entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado. Yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa pensando, confesaré mis faltas al Señor. Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado. Por eso, que todos tus fieles te supliquen en el momento de la angustia, y cuando irrumpan las aguas caudalosas, no llegarán hasta ellos. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado. Tú eres mi refugio, tú me libras de los peligros y me colmas con alegría de la salvación. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús está vivo y una palabra Él tiene para mí. Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos. Se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. En el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos con este Evangelio de San Marcos, capítulo 7, del 31 al 37. Aquí le tenemos a este enfermo, digamos de esta manera. En realidad es una simbología muy importante que está utilizando el evangelista Marcos para enseñarnos pedagógicamente una situación o una actitud del hombre, es decir, de la comunidad, del cristiano. Recordemos que los evangelios son reflexiones profundísimas de una comunidad que después de haber tenido una experiencia tan cercana con el Hijo de Dios, es decir, con Jesús de Nazaret, ahora entonces, Peña, pues tú, uy, ya llevas a escuela,
o calculado y ya y cuajina a oye esa pe América tú es y cuajina y peñan de yara la uruba y cuajan de ba y peñan de yara la ñanembo ese mío y hoy es con esta simbología que le estaba diciendo que le presentan a un sordo y mudo. Sordo, mudo. No hendui hanoñe. No hendui hanoñe. Aquí encontramos uno de los signos que nosotros también utilizamos en la segunda parte del bautismo, ¿verdad? Un signo maravilloso donde hacemos esa oración, ¿verdad? Donde hacemos la señal de la cruz en el oído del niño y la señal de la cruz en la boca, en los labios de ese niño. Sordo. Va, eso vea. Tenemos que estar dispuestos. El bautismo, que es un aferrarse, un amén, un adherirse a Cristo. La palabra Shema, ¿verdad? Es la primera oración, la que recitaban los del Antiguo Testamento, el pueblo judío siempre, Shema Israel, uno solo, tu Dios, ¿verdad? Bueno, y con ese gesto tan maravilloso que habíamos hecho ya en el bautismo, tenemos que recordar la bendición o la apertura del oído para que escuchemos la palabra de Dios, la centralidad de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no queda aquí en el centro de todo, ciertamente, queridos amigos, que nosotros no vamos a ir muy lejos, no vamos a ir muy lejos. ¿Por qué? Y porque siempre vamos a estar detrás de nuestros criterios humanos, de aquello que nosotros queremos y de aquello que nosotros vamos fraguando y vamos preparando, simplemente. Jaubega tú, sordo, jaubei mudo, mudo, noñe e. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? En el bautismo también la oración dice, para que cuando este niño vaya creciendo, pueda manifestar, pueda hablar, ¿qué cosa? El Evangelio de Jesucristo. Por eso le estaba diciendo, estos son signos maravillosos que nosotros utilizamos en el bautismo. El bautismo es uno de los sacramentos más ricos en la simbología, con los signos que vamos haciendo. O vea, ñande ya pocuria lleva peña de mi chino, tena ñande cacuano, porque estaba ahí la yo bautizada pues, después también, cuando eran más grandecitos. Y el hecho de ser liberado en la boca significa que nosotros tenemos que proclamar a Dios. Pero es cierto, no vamos a quedarnos en las cosas simplemente del proclamar en el sentido superficial, en el sentido de decir nada más o de predicar nada más. Sino que proclamar el Evangelio, proclamar la vida de Jesús, quiere decir toda nuestra vida que se pone al servicio del Señor. Y nosotros somos testimonio de su presencia. Nosotros somos testimonio de su encarnación. Añandeco, anayagüero, guatalle, va peñan de yara. Hoy queda que peñan de pupe, lleva a peñan de yara, o uve que jaoniva a peñan de die. Bueno, todo este camino es tan importante. Sordo, mudo, pero le presentan y le piden que el Señor le imponga las manos, dice. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte lo puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Aquí hay varios pequeños elementos, pero que son importantes, el hecho de separarlo de la multitud. Quiere decir, queridos hermanos, para que nosotros podamos hacer un verdadero camino de salvación. La upeven de la yapetano, vea la famosa, la semembla y yunta, la y yunta la iba a ir. Entonces, separar de esa multitud, separar de ese lugar que te deja sordo y mudo, porque en Endusei vende sube. Nehendusei pa ibe, nehendusei veñan de yara y ande, nehendusei veñan de yara ñe, nehendusei principios y valores de la humanidad misma, ¿verdad? De los valores. Nehendusei, no querés escuchar los mandamientos de Dios, no querés escuchar lo que Dios nos está pidiendo. O peor, viene a la sordo.
Ya no hay peor sordo que aquel que no quiera escuchar. Peor sordo. Y después, entonces, el hecho de apartar es la única manera, ¿verdad? Está también el hecho, dice, de llevarlo aparte, donde dice que le pone los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que para poder curarnos, queridos humanos, hermanos, utilizamos, Jesús utiliza elementos de nuestra misma condición, de nuestra misma naturaleza. No necesita cosas mágicas, ni cosas, no sé, que vengan de dónde, de Marte, de Júpiter, para que te puedas sanar. Mira lo que utiliza el Señor. Simplemente utiliza los dedos. El dedo es para plasmar la vida. Preparando mente a los artistas, preparando mío mío, va con la cerámica, etc. Pero los dedos, luego las manos, sabemos que es muy importante. Para el manejo hay que plasmar, poner los dedos en la oreja, ¿verdad? Quiere decir que somos nosotros quienes tenemos que utilizar de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia riqueza, para plasmar el corazón del hombre. Su saliva, otra cosa tan importante. Y aquí pregunten a cualquiera, nutricionista o doctores o quien sea, Toñe Ende, Eva, Peñan de Yarecoa, Peñan de Rendeja, lleva Peñan de Rende, importante, la saliva. Es el que deglute, es el que hace una función impresionante que tiene. Pemoimino, PPJP, consulta. Google, vente, móvil, saliva, funciones, Pemoimino, su bebé. Ah, está, Eva, Yujuta, lleva Eva, lo Yapoa. Y aquí también, entonces, la saliva tocó la lengua, ¿verdad? Y entonces, después levantando los ojos al cielo, suspira, Efeta, que significa ábrete. Todo lo que tenemos, todo lo material, todas las cosas sencillas que el Señor nos ofrece, pero después ofrecidos a Dios. Efeta, mirar al cielo, quiere decir confiar plenamente que es el Señor el que nos va a curar con los medios que nosotros disponemos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos, para que sean siempre los discípulos misioneros que llevan el reino de Dios a los hombres, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los orgullosos y arrogantes, para que sientan la mano misericordiosa de Dios y reconozcan el poder de Dios, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por las familias, para que vivan en abundancia y bajo la voluntad de Dios, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por todos nosotros, para que seamos sembradores del reino y trabajemos por una vida digna para todos, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus cinco panes te dio. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor, te proclamamos admirable en la conmemoración de Santa Escolástica Virgen y te pedimos humildemente que así como sus méritos fueron de tu agrado, aceptes esta liturgia que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra. Porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo nuestro Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pequeño y tan humilde.
oración final. Señor y Dios nuestro, fortalecidos con esta Eucaristía, te pedimos que, a ejemplo de Santa Escolástica, asumiendo en nuestro cuerpo los sufrimientos de Cristo, nos esforcemos por vivir unidos solamente a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos ahora a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Quiero caminar.